Bueno, lo primero de todo, felicidades. Es la noche de Cadena 100, 30 años. ¿Recuerdas la primera vez que tu música sonó en esta radio tan especial? No, pero seguramente, probablemente empezáramos a sonar con el primer disco, ¿no? Yo creo que llevamos 25, ellos llevan 30, o sea que no nos llevamos mucha diferencia, somos una gran pareja. ¿Cuáles son tus sensaciones? Pues estoy emocionada, emocionada. O sea, yo necesitaba ya escenario, necesitaba rock and roll, volver a subirme ahí, como soltar, ¿sabes? Lo necesitaba muchísimo. Y tus fans argentinos no preguntan otra cosa que cuándo vas a cruzar el charco. Yo me muero de ganas por Argentina. De hecho, estamos trabajando en la idea de salir al terminar la gira, de irnos para afuera. Pero estamos trabajando en ello. Bueno, y además de la gira, ¿cómo estás viviendo la acogida que está teniendo este Mil Batallas que tanto ha esperado el público? A ver, está siendo precioso todo, pero sobre todo un poco lo que le estaba diciendo Jara, ¿no? Yo creo que el hecho de poder salir a trabajar, o sea, el salir a girar, el subirme a un escenario, volver a apagar las luces, volver a enfundarte, ¿no? En eso, a crear, a hacer tu show y, no sé, volver a expresarte otra vez de la forma que sabes, para mí eso está siendo un sueño. Oye, tú que se escribió de ti que eras la reina del palacio, ¿cómo ha sido o cómo fue volver a ese Wizzing Center que era tuyo, que estuviste un montón de noches seguidas y que has vuelto ya con este disco? ¿Cómo fue reencontrarte con ese Madrid que hoy te lo encuentras aquí, en el Wizzing, en el Wanda? Mira, fue súper emotivo. La verdad es que, de hecho, no estaba ni... ¿No estás nerviosa? Decía, no, tengo ganas. No, de verdad, no tenía nervios, tenía ganas, tenía emoción, tenía... Necesitaba, de hecho, quería arrancar la gira así, ¿no? Quería arrancar en Madrid, quería arrancar... Mira que era difícil, porque al final ese nivel, o sea, ese calibre de show directamente a Madrid desde los ensayos era delicado, ¿no? O sea, podía haber fallado cualquier cosa, pero fue una maravilla. Como tú, lo que todo haces. Gracias, Malo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.